Los campesinos del Consejo Nacional en Defensa del Agua y la Soberanía llegaron hoy a la Asamblea para pronunciarse contra el rechazo parlamentario para tramitar la demanda de derogar la Ley 840, que concesiona el proyecto canalero al empresario chino Wang Jin. Para hablar de la protesta de hoy nos acompañan el productor de Punta Gorda y miembro del Consejo en Defensa de la Tierra, Nemesio Mejía, y el abogado de la Fundación Popol Nah, Jeffrey Álvarez. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, por permitirnos el espacio de estar acá y para referirnos a nuestro pueblo nicaragüense de que con mucha ansia pues está esperando cada uno el espacio de que Canal 12 pues puede brindarnos a nosotros los campesinos y nicaragüenses para escuchar cuál es el movimiento y qué es lo que está en el Hombre, tapete del país. El programa está para la orden, a la orden para ustedes. Me gustaría que empezáramos hablando del sentimiento que ustedes tienen como campesinos ante el rechazo de la Asamblea Nacional a la iniciativa que presentaron la semana pasada. Mira, primeramente es una lástima encontrarnos con un tipo de gente de esta naturaleza. Gente que no represente el interés de Nicaragua. Gente que únicamente están interesados en representar los intereses de una familia. Y te digo esto porque solo llegó a la primera secretaría, donde Alba Palacio pues no lo tomó en cuenta, no lo pasó a la Asamblea Nacional, ni siquiera fue revisado el caso ante los diputados, sino de que de la secretaría envían un rechazo diciendo de que la Asamblea Nacional no es competente para derogar este tipo de ley. ¿Qué te está diciendo? De que todos los que están en la Asamblea Nacional son ineptos. No lo estoy diciendo yo, lo dice Alba Palacio. Y claramente le está diciendo a ellos lo que son. Entonces, por eso te digo, es una lástima de que no se tomen en cuenta la opinión de muchos diputados. Y yo estamos creo que hablando, a lo mejor ni conocen el tema de la ley, ¿no? Estamos hablando de diputados que en teoría son representantes del pueblo al ser elegidos por voto ciudadano. Si vos pudieras tener directamente a estos diputados enfrente, ¿qué les dirías? Mira, los intereses de cada uno de los diputados debería de ser para el pueblo de Nicaragua. Porque cuando hay votaciones, que venimos a unas próximas elecciones, por cada departamento los votos son de ese departamento. Por ejemplo, Juigalpa vota por su diputado de Juigalpa. Entonces, el pueblo de Juigalpa está esperando una respuesta de sus diputados. Y así sucesivamente a nivel de todo el país. Entonces, cuando entramos en ese tipo de polémica, no están representando a la gente que votó por ellos. Jeffrey, la diputada Palacios, que es la primera secretaria de la Asamblea Nacional, además diputada sandinista, dijo que el Parlamento se declara incompetente, que esta era una cosa juzgada, mencionó a la Corte Suprema de Justicia. ¿Estos argumentos son correctos? ¿La Asamblea se puede declarar incompetente ante este hecho? No, la Asamblea no se puede declarar incompetente. Según el artículo de la Constitución Política 138, numeral 1, ¿cuáles son las competencias o funciones de la Asamblea? Son de aprobar, legislar, también de derogar o reformar las leyes o decretos. Y esta es una iniciativa de ley ciudadana, de la cual la primera secretaría no tenía la facultad de rechazar por inconstitucionalidad, porque nosotros no estamos pidiendo la inconstitucionalidad de la ley, estamos pidiendo que se derogue la ley 840 mediante una iniciativa de ley ciudadana. Ustedes mencionan que la misma ley 840 permite la derogación, mencionan el artículo 23. Sí, es lo que establece la ley, es que se puede cualquier derogación de la ley puede permitirle, ¿verdad?, también al chino demandar al Estado de Nicaragua, o sea que sí lo permite la ley también, la derogación, y es una aberración que la Asamblea Nacional se ha declarado incompetente en base al artículo 49, numeral 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Es algo sumamente ilógico. Ustedes se plantaron hoy frente a la Asamblea Nacional, querían escuchar de voz de los mismos diputados que dijeron que no pueden tramitar esto, las argumentaciones y los alegatos. ¿Cuál es el paso siguiente que van a dar como movimiento, como Consejo Nacional de la Tierra, como movimiento campesino que se opone al proyecto del canal? Mira, esto no termina aquí, apenas es una historia que comienza, pero que estamos conscientes de nuestro trabajo y de la capacidad que tiene el pueblo. No te voy a hablar solamente del plan campesino, porque hoy por hoy el pueblo de Nicaragua en general está consciente y está conociendo lo que significa la ley. Es más, el último campesino que está recutido allá en el fondo está más consciente y conoce más la ley que cualquiera de los diputados. Es penoso, es lastimoso decirlo, con esto te estoy diciendo de que no estamos representados por diputados. Ahora, ¿cuál es el plan a seguir? Nosotros como movimiento campesino
hemos crecido, estamos creciendo y hoy más que nunca nos estamos sintiendo más fuertes. Porque hoy que no se quiso escuchar al pueblo nicaragüense, el pueblo nicaragüense no se va a quedar de brazos cruzados. Recordad que de lo que está en el tapete en este momento es nuestra tierra, es nuestra agua que hoy por hoy todo el mundo está gritando y aclamando por ella, y nuestra soberanía, que es algo social, que es algo de todos los nicaragüenses común. Entonces, ¿qué sigue? Ya estamos anunciando para el 22 de abril en Nueva Guinea una marcha nacional donde esperamos que cada uno de las personas, no únicamente los campesinos, sino en aquellos que creemos en la nación, en aquellos que creemos en el medio ambiente, en aquellos que creemos en la naturaleza, en aquellos que no queremos verlos de espaldas discriminados, en aquellos que no queremos que nuestra soberanía sea pisoteada y que vengan otras personas a dominarnos o a manejarnos. Esas personas tenemos que presentarnos para marchar. Ya vamos a hablar un poco de esta marcha y cómo la están organizando. Pero, Jeffrey, ¿qué mensaje envía la Asamblea Nacional al declararse incompetente, al no dar trámite a esta propuesta, esta iniciativa que presentaron los campesinos, que presentó el Consejo? ¿Por qué, digo yo, no permitir que la ley cumpliera con el requisito y posiblemente llegar hasta el plenario de la Asamblea? El mensaje que manda la Asamblea Nacional es sencillamente que las leyes aquí no se respetan. No se respetan nuestros derechos de poder estar involucrados en la vida política, así por decir que los ciudadanos tienen derecho de presentar iniciativas como lo establece la Constitución Política, la Ley de Participación Ciudadana también, y hasta la misma Ley de Orgánica de Poder Legislativo, que establecen que nosotros como ciudadanos con alrededor de 5.000 firmas podemos presentar iniciativas de ley. Y esta iniciativa de ley no solo iba con 5.000 firmas, iba con 28.000 firmas de todos los lugares que hemos ido, que anduvimos en Punta Gorda, en La Fonseca, El Dorado, El Tule, distintos lugares anduvimos donde los campesinos firmaron esta iniciativa de ley, sabían de lo que estaban firmando. Y es más, hubiésemos redoblado esa cifra de la firma de no haber sido porque la gente campesina, algunos no tienen cédula. Es una posición bastante intransigente del gobierno, no es una demostración de fuerza cuando en realidad creo que no pierde nada, más bien gana al escucharlos a ustedes y sus demandas. Todo lo que está haciendo es al contrario para ellos. De eso estamos totalmente seguros. Yo creo que hubiese sido más mejor para ellos agarrar esa ley, engavetarla, entubarla y no hablar más de ella. Pero sacan un comunicado inmediatamente de decir esta ley por esto y esto no es rechazada. Y no porque vaya mal argumentada, no es porque vaya mal hecha, sino porque dicen nosotros o la Asamblea Nacional no puede hacerlo. Ustedes interpusieron un recurso de rechazo en contra del rechazo de la Asamblea hacia la iniciativa. ¿En qué consiste este recurso y qué peso tiene legal a una decisión que ya tomó el Parlamento? Mira, este recurso se presenta en primera secretaría y va para la junta directiva, del cual ellos tienen que analizar el rechazo que nos hizo la primera secretaria y estamos esperando la respuesta que nos dé la Asamblea Nacional para así proceder nosotros legalmente cuál es el siguiente paso. Pues. ¿Y cuál podría ser el siguiente paso legal? Dependiendo de lo que ellos nos respondan, tenemos que analizar. Si nos responden negativamente, pues tenemos lo que es una ley, el recurso de amparo ante esta arbitrariedad que nos estarían haciendo. No solo a nosotros, ni siquiera a la fundación con donde yo pertenezco, sino que a los más de 28.000 campesinos que están en contra de este megaproyecto que lesiona sus derechos. Nemesio, entonces hablemos de la marcha del próximo viernes, así es, ¿no? Próximo viernes. ¿Cómo se están organizando? Me comentabas que en la marcha anterior en Nueva Guinea llegaron casi 20.000 personas. Sí. Bueno, eso fue lo que sucedió antes, ¿verdad? Esperamos de que en este momento, no sé si repetir la historia o más o menos, pero que es una marcha nacional donde también la estamos divulgando, se está anunciando, se está pronunciando y se está invitando a todas las personas a salir, a marchar y a protestar. Ya no solamente por el tema del canal, sino que ahora hay mucho más argumento por qué hacerlo. Vos sabés lo que acaba de pasar ahorita con la Asamblea Nacional, y no solamente yo como campesino, me encuentro con la pena o con la lástima de que no tenemos a alguien que nos represente. Cada una de las personas en Nicaragua, sandinistas y liberales, conservadores de todos los partidos, católicos y no católicos, están diciendo hoy en Nicaragua no hay quien nos represente. O sea, en un momento que se dijo, ustedes también como medio de comunicación lo has dicho en reiteradas ocasiones, los padres de la patria. Yo creo que les quedó muy grande el nombre, muy grande la sandalia, muy grande los zapatos, no les queda nada. Son las personas inectas porque si lo dijo Alba Palacio, entonces nosotros simplemente lo repetimos. Y me da lástima cuando encontramos a mucha gente que en un momento dijo soy de derecha, como Wilfredo Navarro,
hablando tonteras. Bueno, el diputado Navarro ahora es un leal aliado del Frente Sandinista. Es que no se trata de que si sos aliado o no sos aliado. Se trata de una realidad, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué respuesta esperan del gobierno ustedes a la marcha que están organizando para el viernes? Mira, ya la respuesta ya la dieron. Ya en un momento ya dijeron de que la ley no se va a derogar. Ahora, va a quedar de decisión del pueblo de Nicaragua qué argumento vamos a tomar. Y esto es muy importante porque la ley canalera no solamente perjudica a la gente que está en la ruta, perjudica en sí a todo Nicaragua. No podemos olvidar que la ley 840 dice que el gobierno de Nicaragua le concede los derechos al chino Wangjin de construir en cualquier parte del territorio nicaragüense. Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de que en cualquier parte que sea Nicaragua pueden despropiarte. Entonces, desde ahí debo de salir a pronunciarme. Ustedes hablaban de hecho de hoy en la protesta que hicieron en la Asamblea Nacional del tema de las expropiaciones y que van a expropiarlos y ni siquiera escuchan la voz de ustedes. ¿Hay algún indicio de trabajo oficial, gubernamental, perdón, en la zona del canal que les haga pensar a ustedes que se puede iniciar ese proceso? Hasta ahora no, ¿verdad? Hasta ahora nosotros no tenemos conocimiento de que hay un banco de tierra o que hay un lote de tierra, de que el gobierno lo haya comprado para ese proyecto. Hasta ahora no se maneja, siempre ha sido una farsa, siempre tratan a esconderse debajo de un trapo para decir, esto estamos haciendo, pero al final nos damos cuenta de que no es verdad. Y si ellos tienen sus propiedades y quieren hacer algo ahí, están en todo su derecho. Pero en las propiedades de nosotros, los campesinos, no tienen el derecho de hacerlo. O sea, el gobierno de Nicaragua, junto con Ortega, trabajaron al revés. Vinieron y te montonaron la arena para construir una casa, pero no han comprado el lote. Y ese problema no se lo va a permitir los nicaragüenses. Porque si yo soy dueño de mi propiedad, yo decido si vendo o no vendo. Y si quieres construir en mi propiedad, me tenés que comprar primero. Pero aquí nos montaron una ley, dijeron esto se va a hacer, le vamos a pagar a precio catastral y nos argumentaron todo lo que aparece en las 24 páginas de la ley 840 y que no traen nada a favor de nosotros los nicaragüenses. ¿Pero los campesinos estarían dispuestos a vender si se llega a una negociación que consideren justa? Es difícil recordar de que muchos economistas en Nicaragua están diciendo de que el canal no es viable por acá. También tenés que ver que en la ley no establece alguna otra negociación, te establece que tenga que pagar a precio de catastro. Y te van a pagar a precio de mercado siempre y cuando que el precio de mercado sea inferior al precio de catastro. Entonces, eso que hablan de alguna negociación es totalmente irrelevante contra lo que dice la ley. Okay. Perfecto. Muchas gracias, Nemesio y Jeffrey, por estar hoy con nosotros en el programa. Gracias. Y seguramente vamos a estar ahí acompañándolos en la cobertura periodística de la marcha del viernes. Muchas gracias. Lo esperamos en Nueva Guinea.